Lo bueno de analizar una funa una vez ya ocurrida es que todos estamos más tranquilos. ¿Facts o no facts? Si eres alguien que no ha estado en la comunidad de Sonic de Twitter últimamente, es probable que seas mentalmente estable. Y además que seas no te hayas enterado, pero me funaron. Sin ti yo no me siento bien. Por una pelotudez, es verdad. No es broma, literalmente mi primera reacción al ver el hilo fue cagándome de risa pensando que todo era un gran sarcasmo, pero no. Sorpresivamente ha escalado a tal punto en que hay gente tomándoselo en serio, con hasta creadores de contenido de Sonic involucrados y toda la cosa, what the fuck. Así que acompáñenme a destripar la funa más estúpida de 2024, según mi amigo Lepe. El hilo de Yamil comienza diciendo que viene a exponerme a mí, el vicepresidente ejecutivo y empleado del mes del club de haters donado. Sí, ese es el puesto más alto. Y después de una vaga descripción de quién soy, explica el por qué decidí hacerme un hilo, mi video en el que decía que el Sonado es una mierda. Me pregunto por qué le molestará que hable mal de ese shipeo todo rancio. Pero lo que más me sorprende no es el hecho del estúpido que es hacer una funa porque a alguien no le gusta su shipeo, sino que de hecho es hombre. O sea, Won, en mi cabeza el sonido de un shipper promedio es esto. ¿Cómo? Potasio. Pero eso no es todo, sino que me sorprende cómo no se da cuenta de las miles de referencias que tiene ese video que demuestran el tono del mismo. O sea, la idea, la miniatura y el título lo saqué de un video todo menso que vi hace unos meses. Pero es que además el video solamente tenía dos propósitos. En primera hacer una de los referencia y en segunda preguntar a los cabros si les apetecía que hiciera un server de Discord porque hay mucha gente que ya lo había pedido. Y que se viera cuántas personas les interesaba la idea. Además de que considera malo eliminar los comentarios tóxicos de mi canal porque... huevos, yo qué sé. Y también se le ve bastante ardida por la descripción de mi canal. Ok, supongo. Pero bueno, al grano, al final se termina siendo mi server de Discord y al cual le puse el nombre más obvio tomando en cuenta el meme del canal. Y cuando Yamil entró, buscó las cosas más rebuscadas para hacer una funa. Acusarme de raidear servers de Discord. Basándose únicamente en una única conversación en tono de broma entre dos miembros del grupo. Y no solo que durante todo el hilo no mostró una sola prueba de que haya mandado a gente a raidear, sino que además Pandadeidad se puso en modo tomada eterna. Y consiguió que el propio Yamil confesara que no tenía ni una sola prueba de que haya existido un raideo. Y teniéndolo tan acorralado que cambió su discurso de raideaban servers a planificaron raideos. ¿Y qué rayos con eso decir que no dije nada y solo poner una pregunta que ni muestra mi respuesta? La cual resumidamente es que me chupa un huevo la situación porque se ve que obviamente no es algo serio y me fui a jugar a Black Ops 6. Y además tenemos las acusaciones que es homofobia, que es racismo, que es negligencia. ¡Anda, gordo, déjate joder! No entiendo cómo puedes actuar de una manera tan inmadura por un shipeo de un erizo azul que corre, Won. Yamil, déjeme decirle que usted... no le sabe a las calacas. Y genuinamente me da risa cómo creen que defienden los ideales de Sonic citando una frase que los contradice completamente. O sea, Won, yo estoy aquí, retranca, compartido con mi comunidad, y llegan ellos a odiar a las personas que no les gusta su shipeo todo rancio, Won. En general me da bastante risa el cómo se toman tan en serio un maldito hashtag como si su vida dependiera de ello. O sea, les juro que me estaba muriendo de risa viendo las babosadas que se ponen a escribir en todos lados. También quisiera comentar la manera en que opera esta gente. Básicamente te metes en un grupo de Discord como por ejemplo Amy Supremacy, buscas palabras claves en el buscador e intentas armarte una historia en base a un par de capturas recortadas que no dan ningún tipo de contexto. Y con esto no quiero hacer acusaciones serias de que si estas personas han cometido o no actos ilícitos, sino que simplemente quiero mostrar lo sumamente fácil que es tergiversar las cosas para que gente sin criterio les dé like y les comparte el post. Lo que también incluye a varios creadores de contenido, pero el caso que más me da risa es el de Siaf, que por haberle comentado el hashtag una vez en un video se puso de drama queen, como si lo estuviera acusando a diario o algo así, cuando pudo simplemente borrar el comentario, pedirme que lo quite o simplemente poner el hashtag en las palabras prohibidas de su canal. Pero no, en lugar de eso decidió esperar dos meses para siquiera decir algo el cabrón. Cada día comienzo a pensar que la frase de cada vez que le das un like a un video mío, un fan del Sonado llora, es una realidad. Y es que literalmente, cuando Yamil se metió a mi servidor, andaba re canchero buscándome, pero cuando me conecté a chatear, actuó como si fuera un perro regañado, estando re tieso sin decirme nada, mientras que yo estaba ocupando escribiéndole mensajes al Juan para que suba video, pero que al final no le llegaron porque el güey lo habían baneado por entrar con multi, y después tuvieron que ser los demás del server los que me pusieran al tanto. Quisiera aprovechar para comentar un par de cuestiones que se sacaron cuando no tenían nada que ver con el tema. En primera, no entiendo qué problema tienen con un video que concluye que por muy mal que te caiga Crítico Gamer, no deberías meterte a sus videos a insultarlo. Y en segunda, lo que hice en el video de Sonic Utopía fue simplemente traducir las pruebas en contra del Lunch, y en base a ello argumentar el por qué me parece que solamente fue una cacería de brujas. En resumen, el día de hoy hemos desmentido sus pruebas, hemos mostrado cuáles son sus verdaderas motivaciones, hemos conseguido nuevos memes para el Sonado Hater, el panda se domó a un par de fracasaurios, y sobre todo descubrimos que esta frase de Minecraft envejece como el vino, cabrón. La generación de cristal. Habéis nacido con un teléfono móvil en la mano y no sabéis para qué sirve el botón de silenciar. A veces flipo. Real facts, nene. Hechos reales. ¿Y ahora qué sigue? ¿Dejar el hashtag?
Pues está claro que no, ya que cuando comencé el hashtag me propuse crear una comunidad y está claro que lo he conseguido. Lo que significa que es hora de dar un paso hacia adelante con varios videos y proyectos que tengo planeados. Link del Discord en la descripción, únanse para que sigamos siendo la comunidad más sana del fandom. Y saluditos a Tegai y Kid Picaro por ser los boosters del server, aunque tenemos 7 mejoras y no sé ni cómo es posible, pero bueno.